¿Cuántos pensamientos, sentimientos y experiencias nublan la visión de lo que quieres para tu vida? Están ahí todo el tiempo distrayéndote y muchas veces te mantienen atado a lo superficial, a lo material, a lo que realmente no es tan importante. ¿Cómo detectar todo eso y darle la vuelta a tu favor? Aquí y ahora le vamos a dar la vuelta en el camino con luz que recorreremos juntos. Acompáñame. Pero no puedo parar, si lo mío es caminar y buscar, encontrar. Es un gusto enorme, creo que se me nota en la sonrisa presentarles a una mujer a quien yo respeto profundamente, que amo de verdad, que tuve la fortuna de conocerla hace ya varios años y que es quien me ayuda a aterrizar mi mente cuando de verdad me mete en un torbellino, que generalmente eso deberían de hacer las amigas, ¿no? A ver, despierta, tu mente es un torbellino, ve la realidad. Pero muchas veces las amigas nos ayudan a que la mente vuele aún más y que nuestros sentimientos estén todos hechos bolas y no nos ayudan a aclararnos. Me Gisela encanta. Hengel, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Sabes que te adoro. Y tú eres una de las responsables. Te certificaste con The Work, con este método de Byron Katie. Y de verdad, este método a ti en lo particular te cambió y te transformó la vida. A tal grado que a eso te has dedicado durante los últimos muchos años. Muchos años. Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de ti. ¿Cómo llegó este método? ¿Cómo encontraste The Work primero que nada en tu vida? Me encanta lo que dices, también lo que dijiste de las amigas, porque en vez de aterrizarnos, nos damos más vuelo. Nos damos cuerda. Es cierto. Y The Work, de alguna forma, me gusta decir que The Work me encontró a mí. Es increíble, porque cuando, como que en algún momento de mi vida, en 2006, cuando yo me separé, en ese proceso de separación y de divorcio, había una situación fue una situación y yo no acepté esa situación y tal como sucedió. Refiriéndote a tu divorcio, a este truene de relación. Yo dije que no quiero que lo que está sucediendo esté sucediendo. O sea, te peleabas con la realidad. Sí, no acepté el divorcio ni cómo sucedió. Okay. Entonces, en ese momento, y está en mi página escrito esa historia, me voy a Austria. Sí. Con mi hermano, y él dice, vamos a, que él en Año Nuevo, 2006, 2007, se va con una mujer que se llama Byron Katie a Los Ángeles a tomar 4 días un taller que se llama The Mental Cleanse. Ajá. Y van a cuestionar sus pensamientos. Y mi hermano no es terapeuta, no se ha dedicado a lo que yo me he dedicado toda la vida. Y yo dije, y él me decía a mí, cuida tú, estaría bien si tú cuidas a mis hijos, yo no tengo hijos, y él tiene 3 hijos. Ajá. Y yo dije, pues, me encanta cuidar a sus hijos, pero en ese momento de repente dije, wow, ¿quién es ese Byron Katie? Me llamó la atención. Sí. Y me llamó la atención. Y entonces, al final resulta que ¿cuidaste a sus hijos? Mi mamá las cuidó. ¿Te fuiste con él? Me fui con él. Okay. Mi mamá los cuidó, me fui con él y mi cuñada a visitar a Byron Katie en ese retiro de 4 días de Mental Cleanse. Y lo que todo ese año no pude aceptar relacionado con mi separación, en una indagación, Luzma, descansé. Lo que no acepté, el cómo sucedió y de qué sucedió, en una indagación, al empezar a hacerme las preguntas, que no aceptas es verdad, puedes saber con absoluta certeza que es verdad que no lo aceptas, cómo reaccionas cuando te crees el pensamiento, no acepto esta situación, y quién sería sin ese pensamiento. Y la vuelta a no aceptar es sí acepto. Y en una indagación, ¿cómo crees? Descansé. O sea, y ahí dijiste, yo quiero dedicarme a enseñar. Yo esto. Dije, ahí se anunció un entrenamiento de 9 días de desintoxicarte de lo que, con lo que nos identificamos, porque lo que hoy sé, cuando me creo lo que pienso, sufro. Sí. Y cuando cuestiono lo que pienso y lo que creo, dejo de sufrir. Y entonces, es así. Inició mi camino en la autoindagación y hoy en día lo único que hago es autoindagarme y compartirlo.
Claro que hemos escuchado y aquí entrevistamos a muchas personas que justo nos quieren ayudar o enseñar herramientas para tener una vida más plena, más real. Más real. Hemos hablado de técnicas, desde yoga, meditación, alimentación y muchas cosas que a lo mejor, desde tu punto de vista, podrías decir que aportan a tener una vida más balanceada. Pero si no hacemos una higiene mental como un hábito, lo demás que podría asistirnos en esa paz mental nada más sería como un acompañamiento, pero que no realmente profundizas en el tema, como lo escribes aquí. Sí. Y me gustaría compartirlo, me si encanta. Me permites. Es un escrito que me trajo Gisela de su parte y que creo que explica exactamente lo que vamos a tratar en este programa. Dice, el título es La indagación es la vía directa a lo que somos en esencia. La indagación, eso es el cuestionarnos, ¿correcto? Uh-huh. El preguntarnos lo que nos está uh-huh. sucediendo. Y escribiste esto. Aparte de la indagación, ¿no hay algún otro método adecuado que hace que la mente encuentre la paz en sí misma? Esto lo dice Anthony de Melo. Si la mente puede ser controlada a través de otros medios y parece estar controlada, como por ejemplo, a través de la regulación de la respiración, la mente permanecerá en calma, pero permanecerá calmada siempre y cuando la respiración permanezca controlada. Cuando la respiración deja de estar controlada, la mente, ¡pum!, volverá nuevamente a activarse y comenzará a divagar de nuevo. De lo contrario, con la práctica de la indagación, continúa la mente, o sea, más bien la indagación continua, la mente empieza a despertar a su propio engaño y una vez despierta, encuentra la paz en sí misma. O sea, una vez que tienes esta práctica continuamente, tú empiezas a despertar a tu mente del engaño en el que vive, sí, ¿correcto? Exacto. Y una vez que está despierta, empiezas a sentir la paz en ti. Uh-huh. El entorno de pronto se vuelve paz, amor, dicha, uh-huh. así nada más sin motivo. Uh-huh. La indagación es la vía directa a lo que somos en esencia. Lo que somos en esencia es y nunca lo dejaremos de ser. Y yo creo que eso es finalmente lo que todos buscamos, encontrar esa paz sin motivo, ese amor porque sí, uh-huh. esa armonía en el vivir. Ahora, ¿cómo vamos a aprender esta técnica? O sea, porque como tú dijiste, tú fuiste con Byron, uh-huh. encontraste que había una manera en que todo este sufrimiento que te sucedió durante tu divorcio, te aquietaste y lograste verlo diferente y sentir paz. En un instante, Luzma. En un instante. Y eso quiero que hoy compartimos. Claro. Y el cómo lograrlo, el reconocer que lo que es lo que somos y reconocer que la paz siempre está aquí a ninguna distancia. Pero lo que impide que experimentemos esa paz es identificarnos con los pensamientos con los cuales nos identificamos. Como las creencias. Que son creencias, son esas voces en nuestra cabeza, porque la mente es inofensiva, los pensamientos son positivos y negativos, van y vienen. No es un problema, pero cuando me los creo, empiezan a afectarme. El pensamiento genera emociones y sensaciones. Uh-huh. Cuando me creo, me van a saltar, tiene una respuesta fisiológica y emocional, lo cual me lleva a acciones diferentes, porque voy a caminar en una dirección ya en ese velo del miedo, que se basa en la creencia que me van a asaltar, por ejemplo. Sí. Y lo cual tiene un resultado de vivir una vida que se basa en miedo. Okay. Y solo hay dos formas, una vida que se basa en miedo y otra vida que se basa en la experiencia del amor. Y solo es un cambio de atención, pero normalmente nuestra atención está en el problema. Okay. Y entonces si mi atención está en el problema crece. Y al indagar se diluye ese problema y descubrimos que en esencia nunca había ningún problema, más que creernos lo que pensamos. Qué cierto. Y creo que muchas veces el mismo tiempo, uh-huh. ¿cuántas veces te enfrascaste en algún problema uh-huh. que lo uh-huh. sentiste tan real o una historia que uh-huh. te hizo sufrir, uh-huh. donde creíste que eras la víctima de algo que te sucedió en tu vida? Y con el tiempo, con la edad, con la perspectiva, dices,
y cambias tu forma de verlo y dices, ¿por qué me hice tanto daño creyendo que esa persona me hizo daño cuando en realidad no fue así? Esto me encanta. Sabes que yo digo, para mí, compartirles esa herramienta que para mí mi vida ya valió la pena haberla vivido. Porque nunca es la persona que nos hace sufrir, ni la situación. Siempre son los pensamientos relacionados con esa persona y los pensamientos relacionados con una situación, como en relación a mi divorcio. Okay. Nunca la situación ni las personas. Es la que daña. Son siempre los pensamientos relacionados con eso. Y al cuestionar los pensamientos, descubrimos que ahorita quiero que lo hagamos. Sí, claro. Y tú, yo sé que tú lo sabes. Cuando lo cuestionamos y me pregunto quién sería sin ese pensamiento, dejamos de existir. Seguimos aquí, pero en paz. Hemos sobrevivido los peores momentos, ¿no es así? Sí. Lo que nos ha separado de esta paz, de nuestra esencia, es identificarnos y velar esa experiencia directa de la realidad que es ahora. En ese momento ahora, uh-huh, del cual habla Ecatule, sí, el ahora, en esa experiencia del ahora, que no es un concepto, todo está bien. Oye, y yo creo que vamos a tratar de que tú puedas adaptar esta técnica en tu propia vida. Y bueno, lo mejor sería hacernos de un buen hábito de limpieza y de higiene mental y emocional. Intentaremos ser lo más claras posibles, sí, para que tú también puedas hacerte estas preguntas y tú pienses en algo a lo mejor en este momento en tu vida que te está clavando una daga en tu corazón y que te está haciendo sufrir y que sientes que ya es un pensamiento recurrente y que esta historia te duermes y la traes en la cabeza y te despiertas y sigue ahí y nada más no te deja estar tranquilo. Entonces, ojalá puedas intentar hacer esta indagación con nosotros en el tema que a ti te esté haciendo ruido y que sea una práctica que de verdad te venga bien y que la adoptes en tu vida, porque va a ser un bien para ti y para todos los demás. Así que arráncate ahora. Arrancamos. Sí. Arráncate. Sí, porque la verdad sí nos afectamos unos a otros y si una persona está en paz, eso se contagia. Sí. Y alguien que no está en paz también se contagia. Y lo que he descubierto, lo que alguien siempre me dijo y me hace mucho sentido, cuando estamos en una situación estresante, el primero que responde es el ego. La primera respuesta ante una situación, cuando la mente no está entrenada, respondemos desde un lugar que no somos, que uh-huh, es enojada o miedosa. Uh-huh. Todo eso no somos, porque lo que percibimos no es lo que sí podemos ser. Y ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta, porque es tan divertido estar contigo, porque cuando tú tienes una respuesta a algo en la vida, ajá, y la respondes desde el ego, ajá, en el instante te ríes de tu respuesta, exacto, porque como que te separaste, exacto, y es muy divertido estar contigo, exacto, porque como que no te enfrascas en el problema, en una situación, uh-huh, o en una inseguridad o en un algo. Como que en el instante tú ya automáticamente le das la vuelta y por eso es tan, ¿ah, sí?, tan chistoso estar contigo. Gracias, no me he dado cuenta. ¿Sí? Es lo que dijiste ahorita. Sí. Te lo qué juro. Qué lindo, gracias. Así me que hace, bueno, vamos a intentar hacer una indagación, sí, para que la gente, y luego que nos compartas tu página porque ahí tienes hojitas y sí, pueden hacer sí, este trabajo. Exacto. Y hoy pensábamos en algo, de que, ¿qué tal si todos se imaginan una situación en tu vida en la cual has sentido que algo no ha sido justo? Entonces, primero en The Work, identificamos situaciones que no hemos aceptado tal como sucedió. Las cosas suceden tal como suceden, pero luego la mente humana interfiere, dice no, esto no, este, opina, interpreta, concluye. No debe de haber sido así, no porque me hicieron esto. Entonces, yo te invito a pensar en una situación, si quieres, compártanos una situación, y eso ya es meditación. The Work de Baron Kitty realmente es meditar, uh-huh, y yo ya te compartí una y luego te la comparto de nuevo, pero una situación en la cual son ahorita creencias universales que te queremos invitar, que tú identifiques una situación en la cual te sentiste, que sentiste que fue injusto.
y me encanta Luzma porque ahorita está entrando y está revisando en su interior qué situación fue donde algo pasó, que cuando algo pasa que no coincide con lo que queremos que pase. Nuestra expectativa. Ajá, hay un choque, hay una contracción, es un entre lo que es y entre lo que quiero que fuera, hay un choque. Uh-huh. Y ahorita Luzma lo está buscando en su interior y te invito a hacer lo mismo en relación a la injusticia. Yo ya la tengo. Es increíble, ahorita que te observo, es increíble cómo las memorias generan emociones. Ahorita que te veo... Me enojé. Vi cómo tu cara cambia, lo mismo yo. Cuando yo vienen esas memorias, como que inmediatamente tiene un efecto en todo nuestro sistema mente, cuerpo y mundo. Sí, cierto. Y si nunca lo indagamos, cargamos todas esas toxinas. Pero al indagarlo, liberamos las toxinas. Pero ¿por qué...? Ok, perdón, ahorita les cuento cuál fue mi tema de injusticia. Y según yo, ya pasó, ya lo viví con esta persona, ya me contenté y todo. ¿Por qué cuando vuelvo a pensar en esa situación se activan las emociones que se activaron en ese entonces? Uh-huh. Hay varias explicaciones. Uno normalmente es una espiral y todos estamos como una vez... A veces eso, el tiempo pasa y dices, sí, ya pasó. Pero el microsegundo, si no me aquieto en el microsegundo, lo cuestiono y lo libero, llego a una paz ficticia por el tiempo que pasó, pero no en una paz de que esto ya se comprendió. Ok. Ajá. O sea, puede ser que a lo mejor esa emoción que yo tengo, lo que me sucedió, todavía no está al 100%... indagado, uh-huh. o liberado. Okay. Uh-huh. Todavía la mente ahí sigue identificado con algo que cree que en ese momento no debía haber sucedido. Okay. Y no solamente cuando la mente se cree lo que piensa, también increíblemente reclamamos lo que pensamos como si lo fuéramos. Y nos reclamamos eso como si, como no hay distancia entre la creencia y se vuelve una identidad lo que creo, como sí, si cierto. Yo fuera eso. Sí. Eso me define como persona. Sí. Eso sí. No debe ser. Okay. O eso no debe suceder. En ese momento no hay distancia crítica entre lo que creo y pienso y reclamo como si yo lo fuera y esa presencia en la cual todo eso va apareciendo y desapareciendo. Espero que no esté demasiado hablado, pero... No. ¿Indagamos? Sí. Ok. Entonces, los que nos escuchan, los invito que igual, ¿quieres decir la situación? Sí, claro. Ok, brevemente. Brevemente. Como nada más, tal día, tal hora. Ok, después de que le organicé una fiesta a mi hija, uh-huh. aquí en mi casa, uh-huh. y el resultado de la fiesta no fue tan armonioso como yo creía. Uh-huh. Al día siguiente había desastres en mi casa y demás. Uh-huh. Entonces yo le escribí un mensaje, uh-huh. y ella posteó ese mensaje en Instagram. Mm. El mensaje fue que... Mi mamá es una exagerada, y esto, ¿cómo ves? Y uh-huh. entonces yo sentí que todos sus amigos estaban burlando de mí. Uh-huh. Y entonces mi sentir fue... Mi hija no aprecia uh-huh. lo que hago por ella y me avergüenza en frente de sus amigos, uh-huh. ¿no? Ok. ¿Sientes en ese momento más verdad que no te aprecia o ese mensaje que mandó fue injusto? Fue injusto que me ventilara de que esa manera. Que te ventilara, ok. Claro, ella puede sentir y pensar y todo lo que ella quisiera. Yo sentí que uh-huh. fue injusto. Injusto. Que me ventilara de manera pública, pues, con sus uh-huh. amigos cercanos. Gracias, Luzma. Para los que nos escuchan... ¿Verdad que está mal? Ah, ¿verdad? Eso serían las amigas antiguas. Sí, es una hija de tu madre. Sí. Eso sería la energía, el problema, boom. Y así vivimos en el mundo, ¿no? La indagación es lo contrario y por eso no es para todos los... No todo el mundo está listo, tal vez, porque a veces somos muy adictos al chisme. Y al drama. Y al drama, exacto. Entonces, yo comparto también una pequeña experiencia en mi vida de injusticia para que, los que nos escuchen, cómo pueden aplicarlo, lo que vamos a hacer. En The Work, primero identifica una situación. Y yo ahorita
pensando en el programa hoy, me vino cuando construí mi casa, pagué a mi arquitecto el carpintero. Y de repente voy caminando y escucho como el arquitecto le dice al carpintero, no le vayas a decir a ella, refiriéndose a mí, ¿cuánto me pagas? ¡Oh! Sentí una rabia y sentí que fue injusto. Le pagué muy bien al arquitecto y sentí una traición, pero en primer lugar me sentí injusticia. Te vieron la cara de fifí. Me vieron la cara. ¿Qué es fifí? Te vieron la cara de fifí. Fifí es como de rica. De rica. Ojalá. Bueno, en esa situación es como la injusticia es la que más me pega. Y los que nos escuchan, los invito, cualquier tema que tengan, en primer lugar, en los cursos a veces hago, y yo lo hice, escribo una historia y danse cuenta, si escribimos la historia o lo platicamos en la forma normal a nuestras amigas, es una hora. No es cierto, pero si reducimos la historia, no es así, Luzma, estamos bla, 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 y seguimos en lo mismo, pero si reducimos la historia, se reduce a eso no es justo. Ok, perfecto. ¿No es así? Ok, entonces ya ustedes escriban su pergamino y la concluyanlo a esto no fue justo. Ajá. ¿Ya tienes una situación, Liz, de no justicia? Okay. Redúcelo a lo mínimo. Reduce a la situación en lo más obvio y luego identifica lo que produce y por qué. Produce en mi caso enojo, en tu caso tristeza y humillación. Expuesta, dijiste. Uh-huh. Sí, me sentí muy expuesta. Expuesta. Pero eso lo que me hace sentir es una tristeza que mi hija me hiciera eso, o sea, un dolor. Sí. Mucho dolor. Sí, también quiero decir, cada vez que me creo lo que pienso, nos creemos víctimas, sí. Pero somos víctimas de nuestros propios pensamientos. Sí. Okay. Uh-huh. Lo que vamos a ver ahorita es que la ilusión es vivir pensando que soy la víctima de mi hija, pero realmente somos la víctima de los pensamientos relacionados con la hija. Y lo que quiero decirles, cada experiencia que aparece en nuestra vida es un reflejo de una creencia muy profundo, arraigado y perdido en el subconsciente que se regresa en una experiencia. Entonces, cada experiencia que vivimos es una oportunidad de indagar y ver lo que no es, de lo que no estamos conscientes. Okay. De lo que está llegando. Es una oportunidad. Son unos ¿cómo llaman? Cuando nos aprietan los botones, ¿no? Que de repente ciertas situaciones en la vida, dices, they trigger me. No sabes ni por qué se encendió este botón de dolor y ya cuando indagas, hasta ni siquiera era el tema de la hija, sino a lo mejor de mi madrastra, cuando alguna vez me hicieron algo de chavita, ya sabes. Seguro, es además la punta del iceberg y debajo es toda una historia, unas memorias que vienen encadenados, ¿sí? Entonces, siempre es como dice, yo lo vivo desde mi propia experiencia, para mí, todo eso sucede para mí, en vez de decir, chin, otra vez, no, digo, ah, oh, qué bienvenido. Algo, something triggered me. Eso ya es ser muy positiva. Bienvenida a esta experiencia de dolor. Bienvenida a la oportunidad de seguir deshechizando el velo que me separa de la hora, de la experiencia de la hora. Okay. Ahora vamos, tenemos primer paso, situación, creencia. Y los dos vamos a entrar, yo en lo mío y yo, tú en lo tuyo. Y te invito a regresar al momento cuando te enteraste que tu hija te posteó en Instagram. ¿Puedes identificarlo? Permita la tristeza. Y yo me voy al momento, aunque ahorita voy al momento de cuando escucho decir el arquitecto eso al carpintero. ¿Es verdad que en esa situación tu hija no es justa? ¿No es justo lo que hace? No, no es justo. ¿Puedes saber con absoluta certeza que no es justo? ¿Cómo reaccionas en ese momento cuando crees que no es justo y está sucediendo? Ya sucedió, ya está en Instagram. Mi arquitecto ya lo dijo al carpintero y yo me creo que no es justo. ¿Cómo reaccionamos cuando nos creemos lo que pensamos? No, bueno, reacciono desde el dolor. Reacciono a la hora de verla. ¿Cómo te diré? Como si en ese momento, como no existiera ella. Como que trato de
de hacerle la de ley del hielo, como hasta en el momento en el que yo esté lista para poder enfrentarlo y hablarlo con ella. Uh-huh. Entonces, mi dolor me lleva a ignorarla. ¿Dónde está tu dolor? Aquí. Ok, quédate con ese dolor un momento. Ella no es justa cuando haces lo que hace, ¿cierto? Ajá, cierto. ¿Y cómo lo tratas en ese momento? En vez de explicar, nada más como si estuviera pasando ahorita. Cuando me creo que ella no es justa, en ese mismo instante, ¿cómo la tratas? También yo fui injusta. No importa. Ajá. No importa. No, ajá. Digo, no la trato. No, pues no la trato, ya la cuestiono. La juzgo. La juzgo y la confronto. Ok, en tu mente, el acto con The Work es, la verdad, en ese milimicrosegundo, si nos aquietamos, yo al arquitecto ya lo maté. Sí. En mi mente me gana la rabia y cuando me creo que es injusto, en mi mente a él lo trato, lo descalifico completamente. Ah, bueno, claro, sí, yo igual. Como que Y ahorita que lo siento, me duele, me empiezan a salir lágrimas. Sí, es como todo lo que nos hacemos cuando creemos lo que pensamos, me llegan lágrimas. Me creo que no es justo y a él lo mato. Okay. Entonces, lo descalifico. La rabia la siento en todo mi cuerpo y me siento casi, casi con el derecho de poderlo matar. Ajá. Uh-huh. Y a mí me trato, ¿cómo te tratas a ti en ese momento? Solo cuando me creo lo que pienso, nos volvemos monstruos y locos. Sí. Uh-huh. No, y mi día se fracturó y en el trabajo estuve ausente y me creé todas estas emociones de dolor de estómago y estuve hablando de eso todo el tiempo y también a ella la puse en una postura feo porque estuve hablando de ella. O sea, y entonces en asunto de quién estamos, si nos aquietamos en el momento cuando te das cuenta que está ese mensaje en el Instagram, ¡pum!, viene el golpe. Y en ese momento, ¿cómo tratas a Luzma? Pues mal, porque quien está percibiendo todas estas emociones soy yo y me están doliendo. ¿Puede ser que te olvidas de ti? De mí, de mi presente, de mi trabajo, de mi responsabilidad en todo, o sea, me olvidé de mí y me fui a la historia. Me privo de mi alegría. Ajá, me privé de mi alegría, de mi de estar plena en mi trabajo. Me privé de varias horas de mí misma. Y en el microsegundo de varias horas, eso ya es cuando me sigo creyendo eso, todo el día se envuelve uno en la nube, ya no estoy presente para los demás, ¿no es así? Uh-huh. Uh-huh. Y todo eso sucede en un mundo imaginario de nuestra mente. ¿No es real o es imaginario? Es imaginario. Gracias. Y así vivimos. Y me incluyo, obviamente. Pero ¿quién o qué seríamos? Entonces, una subpregunta en la ¿cómo reacciono? ¿Qué sucede cuando me creo lo que pienso? Vivo en un mundo imaginario, todo el día se me va nubla. Nublando. Uh-huh. Suspendo ¿sí? mi felicidad para que la veo y lo aclaro, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Y a mí mismo me olvido y me estoy privando de mi alegría o de mi bienestar. Mi bienestar está en mi hija. Mi felicidad está en lo que dice el carpintero al arquitecto. Estamos viviendo al revés, dejamos la felicidad y la paz en algo fuera de nosotros, ¿cierto? En personas, en situaciones. ¿Y qué produce? ¿Qué emociones produce esa mente con la cual nos identificamos? Muchísima ira, decepción, injusticia, dolor, reclamo. Decepción, todo. Pues yo te digo, en esta situación, eso fue hace 12 años, apenas empecé con la práctica, me quedé, nos enfermamos, la verdad. Y con esa rabia al arquitecto, corrí al arquitecto, fueron reacciones. Y todo
fue real. La realidad pasó, él lo dijo, tu hija lo posteó, pero nosotros, el ego quiere que las cosas fueran diferentes. Y cada vez que quiero que algo fuera diferente, me resisto a este algo y a su vez me apego. Si yo pongo mi mano en contra de la otra, ¿me puedo mover o estoy clut? ¿Cómo se dice clut? Estás pegada. Pegada. Ahora viene la cuarta pregunta. ¿Quién o qué seríamos en estas situaciones? Regresa, ve el mensaje en Instagram. ¿Quién o qué serías sin el pensamiento? No es justo. No es justo lo que leo. ¿Quién o qué seríamos si yo fuera capaz de no creerme que no es justo que lo que dice el arquitecto al carpintero? ¿Quién o qué sería sin ese pensamiento, Luzma? Y los pregunto, los que nos escuchan, ¿somos ese pensamiento o somos esa conciencia consciente de ese pensamiento? ¿Quiénes somos? Pues es que como que me voy a la nada y no me quiero ir a la nada. Dejaría de ser Luzma, la mamá de Isabela, que se enojó por el mensaje. Ok, entonces, mamá y Luzma, ¿quién eres, mamá y Luzma? ¿O la mamá y Luzma es temporal y va y viene? ¿Quién es consciente de mamá y Luzma? Cierra tus ojos, te invito si quieres. ¿Quién eres? ¿Esa conciencia consciente de Luzma y mamá? ¿O eres Luzma y mamá? ¿O eres la conciencia consciente de esa identidad que se llama Luzma y mamá? Ahorita me doy cuenta que soy esa conciencia consciente de esa Luzma y mamá. Ok, por un momento te invito a descansar en esa conciencia y te pregunto, ¿esa conciencia consciente se relaciona con algo o simplemente es? Es. Maravilloso. Y por un momento puedes descansar en lo que eres y lo que nunca has dejado de ser. Y en esa misma situación, imagínense si fuéramos anclados sólidamente en esa conciencia. Y no quiere decir que no me relaciono o me veo de afuera, nada más estoy aquí en la realidad y veo lo que está pasando en esa película, pero ¿me afecta la película o soy libre de la película? Y respondo desde infinitas posibilidades y tal vez me abro al diálogo. A ver, ¿qué me pasa? ¿O qué te sucedió, mi niña? Ajá. Y si soy libre de que mi felicidad está en lo que dice el arquitecto al carpintero, o soy libre que mi hija me trata justamente y me aprecia, ¿quién seríamos? ¿Cómo nos podríamos comunicar diferente? ¿Qué te llega? Sí, me llegan como un abanico de posibilidades, de que si no me hubiera enganchado desde esas emociones de dolor, de enojo, también me, o sea, lo pude haber visto desde otro lugar. Me pudo haber causado risa, hubiera podido llegar, no sé, o sea, otro abanico de posibilidades pudieron haber sido sin dolor, sin dolor. Maravilloso, maravilloso. Y yo también, yo estaría libre de que mis amigos aprueban que el arquitecto esté mal. ¿Sí me entiendes? Yo vivía en este momento en la esperanza que mis amigos me dijeran que yo estoy correcto y que el arquitecto esté mal. Eso lo yo hubiera hablado con el arquitecto probablemente instantáneamente y le hubiera dicho, ¿qué pasa? Y hubiera respondido instantáneamente tal vez de un diálogo, así no quiero seguir, pero desde la calma, desde las infinitas posibilidades. Y eso es una nueva vida que me proporcionó The Rock. Sean más lindos, más genuinos, sin el pensamiento. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Nos falta la vuelta, pero vamos. ¿Puedo bien hacer una pregunta antes, sí, de que hagamos la vuelta? Obviamente hay ciertas vivencias, uh-huh, que en las que no te enganchas tanto, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Que hay otras vivencias que las tratamos con ese abanico de posibilidades, uh-huh, pero porque no nos detonó, uh-huh, un botón. Uh-huh. Eso sucede porque no estamos tan identificados, uh-huh,
Porque muchas veces le preguntas a alguien, oye, pero ¿cómo no sufriste si te pasó esto y te hicieron esto y no sé qué? Y la otra persona te dice, pues no, la verdad es que no me lo tomé personal y se me resbaló y yo no lo veo como tú. O sea, habrán algunas situaciones que específicamente se nos detone mucho más fuerte la emoción. Y entre más se nos detona, más identificados estamos con ese rol o con ese personaje, más, ¿no? Más gordo está el velo, más estamos en el profundo olvido y estamos ignorando la realidad y nos perdemos en el mundo imaginario. Ok, entonces digamos que si yo no me hubiera perdido en el mundo imaginario, hubiera visto otras maneras de actuar y hubiera sido más libre y mi día no se hubiera perdido y tal. No fue así. Ahorita, ¿cómo le puedo dar la vuelta para que no me vuelva a pasar y para que se limpie mi sensación? Digo, en The Work siempre es maravilloso lo que me enseñó Katie, es no tenía ningún motivo de que nuestra vida se vuelva más lindo. ¿Sí me entiendes? Normalmente nuestro ego tiene la agenda de hacer las cosas para que no me vuelva a pasar. Y para Katie es corta a través del ego. Ego es miedo. Miedo que me vuelva a pasar. Pero lo que ofrece The Work es una forma de ser libre del miedo. Entonces ella una y otra vez dile, bienvenido lo que sea que venga. Bienvenido que me vuelva a pasar. Y haga las preguntas por el placer de hacerlos. Las preguntas en sí no tienen ningún valor más que en tus respuestas. Mi experiencia es al hacer The Work en una forma continua, mi vida la siento cada vez más ligera. Mis respuestas muy fuertes, y tú me conoces, en ciertos momentos he tenido momentos intensos, están como más, veo más luz. Es como cuando caminas abajo de una montaña, alrededor de una montaña, y no ves nada más que bosque, mucho miedo. Conforme que vas subiendo la montaña de la conciencia, de repente ves las cosas como con más visión, con más claridad, menos miedo, más libre, hasta que llegas a un lugar donde ves que el sufrimiento es una opción. Okay. Y obviamente diferentes personas, todos tenemos diferentes memorias en diferentes momentos que se detonan unos entre otros y todo para que nosotros despertemos en la vida humana a la naturaleza del ser. ¿Somos seres o somos humanos? Y nuestra naturaleza esencial, es de esencia, es primaria y no es creada en la mente y es el ser, es la conciencia. Encima de eso se pone la mente humana con la cual nos identificamos y que nos desconecta del ser. Ok. Y dime una cosa, ¿aquí terminan las preguntas o le vamos a dar la vuelta? No, le vamos a dar la vuelta. Entonces, en tu caso, no es justo, y ahorita la otra hacemos más rápido. Entonces, le damos la vuelta. Lo que hace ella o lo que hace el arquitecto, lo opuesto de ella no es justa conmigo, nos damos la vuelta, yo no soy justa conmigo. En esta situación, yo no soy justa conmigo, y encuentra un ejemplo donde es verdad que Luzma no es justa con ella cuando ve el mensaje de su hija en el Instagram. Yo no soy justa conmigo. Sí, yo no soy justa conmigo porque... ¿Cuándo? Y ahí Katie nos dice que digamos cuándo. Ah, yo no soy justa conmigo cuando... Pues cuando me pierdo en una historia y no vivo mi día. Maravilloso. Cuando me alejo de mí. Cuando deposito mi paz en la aprobación de mi hija. Sí. Otro ejemplo. Yo no soy justa conmigo cuando... O yo soy injusta conmigo. Soy injusta conmigo alrededor de esta situación o en otras ocasiones. Lo ideal sería en la misma situación, cuando ves el mensaje de tu hija en el Instagram, no soy justa conmigo cuando... Cuando sigo leyendo todas las respuestas de todos los amigos y no soy justa conmigo porque me sigo lastimando con la historia, ¿no? No soy justa conmigo. Me llega otro para ti, a ver si te checa. No soy justa conmigo cuando me creo mamá,
cuando lo justo es ser conciencia. Soy algo más grande que mamá, no soy justa conmigo cuando me ajusto a un rol. ¿Sí? Y en mi caso no soy justa conmigo cuando mi paz está en lo que dice el arquitecto al carpintero, si, y asumo antes de preguntar. No soy justa conmigo cuando me ajusto a algo que todavía no sé con claridad. Cuando asumo. Y estoy entrando, como ahorita estoy entrando en la emoción de dejar ir, ¿no? No sé si... A ver, no soy justa conmigo. Y eso puede ser una vuelta en vivo que a veces vivimos todo un día y darnos cuenta cuando no soy justa conmigo y cuando mi paz está en mi hija o mi paz está en el arquitecto. O en lo que comentan los demás. O en cuando los comentan los demás. En este momento no soy justa conmigo porque lo... Y la otra vuelta es lo que creo que ella me hace, yo le hago. Yo no soy justa con ella. ¿Encuentras un ejemplo? ¿Cuándo? Cuando reprocho sus actitudes y pienso que deben ser como, desde mi punto de vista, diferentes. Lindo, ¿no? No soy justa con ella cuando lo tomo personal. Que es a mi persona. Y recordamos, dice Baron Kitty, las personas demandamos y reclamamos, no amamos. Cuando me creo persona, demando y reclamo, no amamos, condicionamos. No soy justa con ella cuando me compro el saco de mamá y ya no soy el sea. Y yo en mi ejemplo no soy justa con el arquitecto cuando me creo que soy aquí la que manda y la que tiene el poder. Y no le doy ni la duda de la posibilidad de lo que sé. No soy justa con él, no soy justa conmigo cuando vivo en su asunto y vivo al revés. Vivo en el mundo imaginario en vez de en mi ser y busco el cambio en el mundo imaginario cuando la solución está en regresar a la esencia. ¿Cómo vas sintiendo? Bien. A ver, dime, porque yo estoy sintiendo como que... Como emoción, como suavidad. Sí, o sea, lo que siento es que se destruyen todas las historias. Sí. Entonces ya no tenemos nada de qué platicar. Eso suena bien aburrido. Pero como eso suena bien. O nada más nos estamos riéndonos en el presente. Exacto. ¿No? Ajá. Sí, 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 pero sin drama. Sin drama. Sin historias. ¿Cómo sin... sería una vida sin drama? Un día sin drama. Una semana sin drama. Un año sin drama. Imagínate. El cielo en la tierra, ¿no sería eso? Pues lo que estamos aquí para vivir es el drama sin pensar que somos el drama. Sí. Entonces, ya le dimos la vuelta y ella no es justo. La inversión, el arquitecto es justo. Tu hija es justa. Vamos a también, el the work es amar lo que es. Y si en cada momento amamos lo que es, amar lo que es, amo que lo postea, amo que lo que diga lo que diga. Lo que es. Cada vez que estamos reaccionando a lo que es, tenemos que cuestionar. ¿Cómo lo sientes? Sí, sí, sí. El sufrimiento... Se dice más fácil de lo que es, pues. Por eso se llama the work. El trabajo. Porque es trabajo. Porque sí, y un profundo deseo de dejar de sufrir. Porque el sufrimiento no está en lo que el arquitecto dice. No está en lo que los demás hacen. Y como dice Krishnamurti, cuando le preguntan cómo lo logras de vivir, siempre que te vemos, pase lo que pase, debemos sereno. Y él dice, yo soy libre de lo que pasa.
Entonces, pase lo que pase, él es libre. Él ama lo que pasa. No somos lo que pasa, somos esa conciencia consciente de lo que pasa. Pero nos identificamos con lo que pasa y sufrimos pensando que solo somos eso. Cuando somos todo eso y todo eso, no hay separación. Pero retomando, es verdad. Puedo saber que es verdad con absoluta certeza. ¿Cómo reacciono? ¿Qué sucede cuando me creo lo que pienso en relación a una situación o una persona? ¿Quién sería sin ese pensamiento? Y le doy la vuelta al pensamiento. Y es, todo eso es profunda meditación, es aquietarnos y salirnos de este torbellino de subirnos todo el tiempo al tren. Me gustó un ejemplo que escuché de una persona, no me acuerdo quién fue, pero me gusta. Estamos bien, digamos, tú estás bien, de repente yo estoy bien, de repente escucho ese mensaje. Digamos, el ejemplo o la metáfora es, estás en una estación del tren. Digo, y estamos siendo anclados con el ser, con lo infinito, con algo que no es temporal. Y de repente tú ves el Instagram. Yo escucho el arquitecto y de repente escucho como ¡buah! Siento una oleada de emociones, porque a veces primero son las emociones que percibimos, pero debajo de las emociones hay una creencia que es la causa de estas emociones. Y es como cuando el tren viene, ya casi voy saliendo gritando al arquitecto o tú marcando a la hija y viene el tren. El arte es que el tren pasa, no te subes al tren. Mantente en la estación del tren, no te mueves. Cuestiona, aterriza, mantente conectado. Y el tren pasa. Todas esas emociones no es lo que somos. Lo que somos es esa conciencia consciente de todo lo que va y viene. Y lo que me ha ayudado The Work es, y no siempre lo logro, pero la idea es ser libre de ser esclavizado a esos movimientos y dejarme llevar por cualquier movimiento, mantenerme anclado en la experiencia del presente. ¿Y cómo lo hago? Lo logro, yo indago muy seguido con personas. Ajá. La idea, creo que es más fácil escribirlo, ¿no? O sea, porque ahorita lo que todos estuvimos haciendo es de nuestro, o sea, hablándolo. Hablando. Pero si tú te indagas a ti misma, es mejor escribir, ¿cierto? Sí. En primer lugar es identificar lo difícil en The Work es al principio, es identificar una situación injusta. Ahorita decimos creencias universales. O identifica una situación en tu vida en la cual no encuentras paz. Y baja en la hoja de juzga a tu prójimo en mi página. Juzga a tu prójimo. Sí, ahí juzgamos, permitimos los juicios al otro. Y ahí pueden imprimir estas hojas para irse guiando. Sí, y luego identificas las creencias y luego los cuestionas y luego les das la vuelta. Y luego, donde una vez entra esta paz que sientes cuando le das la vuelta. No sé si estás más en paz ahorita después de así como que me relajé. Como que en esos momentos. Como que cuando tienes la emoción, hasta te hace estar. Ajá. Así como cuando los perros están así con los pelos parados, con los dientes de fuera, cuando estás todos así. Y ya, si al perrito ya le das la carnita, ya se va a quedar dormidita, ya sabes. Sí. Entonces, después de hacer The Work, así como que me sentí así como ya. Como que ya pasó, como... Ya pasó, sí. Nos suavizamos. Exactamente. Nos volvemos siendo lo que somos en esencia, amables y abiertos, ¿no? Ay, mijis, qué placer tenerte. Yo no sé si quieras concluir de alguna manera, decir algo más a la gente, aparte de obviamente invitarnos a tu página a descargar estas hojas tan... Deben de vivir ahí en nuestro buró. Sí, la verdad, sí. El único que nos hace sufrir es lo que pensamos. No hay sufrimiento legítimo, es una opción. Y hay que seguir cultivando el deseo de ser libre de la esclavitud del ego y vivir desde la esencia. Yo creo que el propósito de estar aquí es vivir en verdad y no en el engaño de la ignorancia del mundo imaginario que nos aleja en muchos trenes. Así es. Uh-huh. Qué
hermoso. Muchas gracias. No, gracias a ti. Te quiero muchísimo. Eres una paleta helada. Te quiero, Kiss. Te quiero. Gracias a ustedes. Gracias. Y compartamos esta información a alguien. A lo mejor en este momento, pues tú estás muy zen y alguien no. Hay que compartir esta información porque de verdad es un hábito importante que adquirir. Es como hacerte tu propia terapia diurna. O, sí. No, tú, o en la noche o a la hora que quieras, pero una cotidiana, pues, lo que quise decir. Sí. Una terapia diaria de limpieza. Y es escrito. Tenemos hojas y ahorita ofrezco una vez al mes con una de mis alumnas y una maestra también, se llama Toni Rueda, ofrecemos indagaciones grupales en Zoom, donde pueden indagar, llevar su para que hoja vayan agarrando la onda y que vayan aprendiendo y vayan indagando y liberando en una hora y media lo que sea que les tiene atorados. Ok. Y todo eso lo pueden, ¿dónde lo encuentran? No www.giselahengel.net. Ahí lo estamos poniendo en este momento. Ok. Y esto es, y una vez a la semana hablo en el radio, wowplanet.com, donde pueden hablarme e indagar conmigo. Y estoy muy feliz de apoyarte en que dejes de sufrir en relación a ciertas situaciones. Uh-huh. Y hoy teníamos planeado dos creencias más, pero las creencias universales a todo mundo afectan. Sí. Yo soy un fracaso, X no me aprecia, todo eso. Cuestiónalos y dale la vuelta. Ok. Te quiero, mi Gis. Gracias. Gracias y gracias por invitarme. Regresa y gracias siempre. Por tu gran programa. Gracias, porque mi Gis. Todo eso es crear conciencia para que todos despertemos. Sí, compartir herramientas tan poderosas como esta. Gracias, mi Gisela, te amo. Pónganse este libro. Este es de Gisela, pónganse este libro. Este es de su maestra. Byron Katie, cómprenlo. Gracias, Gis. Gracias. El mensaje es el importante. Si logramos, es injusto. Fracaso. Necesito que me aprecie. Relacionámoslo con una situación y lo meditamos y le damos la vuelta, para mí es un éxito. Okay. Esta es tuya. Es esta. Buenísimo, así me vea mi forma. Es que no sabes lo vanidosa que es. No, te lo juro, no lo puedes creer. Soy súper vanidosa. Y ni ayuda. Es cierto. Ha ha ha.